Chimalco, que significa lugar de escudos y banderas, esconde una riqueza cultural y de hermosos paisajes. Es un destino que ofrece diversión para todas las edades y el lugar ideal para convivir en familia o amigos. Está ubicado a 16 kilómetros de la metrópolis de San Salvador, siendo uno de los 19 municipios de este departamento. Tiene una extensión territorial de 89.97 kilómetros cuadrados, divididos en 14 cantones y 65 caseríos. Durante la conquista, el territorio era un asentamiento agrario conocido como El Fuerte, habitado en gran parte por los españoles y los nativos toltecas en viviendas dispersas. En la actualidad, el municipio aún resguarda viviendas de bajareque con techos de tejas y calles empedradas. Entre los atractivos turísticos está el parque escultórico ubicado en el casco urbano del municipio, abierto las 24 horas del día y con mayor turismo los fines de semana. La temática combina murales sobre la población indígena y escenas de la vida precolombina talladas en algunas piedras. La iglesia colonial de la Santa Cruz de Roma también es muy visitada por ser una joya arquitectónica de la ciudad que se identifica por su estilo barroco. La calidad humana de sus visitantes y el clima fresco del territorio crean la combinación perfecta para visitar Panchimalco. Para Comunidad al Día, Elsie Mundo.